Hola mis hermanos, les saludo desde este lindo paisaje de Chile. ¿Cuál ha sido un país que ha sido de mucha bendición para nosotros? Me pidieron que tuviera un momento de oración para conmemorar el aniversario o el mes de aniversario de la Iglesia Betel. Señor Padre Celestial, estamos junto a ti, Señor, pidiendo, Padre amado, por nuestra iglesia Betel, Señor, para que continúe siendo de bendición para muchas otras personas como ha sido para nosotros. Tú sabes perfectamente que hace aproximadamente 2 años hemos recibido, Señor, en esta iglesia, lo cual ha sido de mucha dicha para nosotros, Señor. Sus miembros, sus pastores, Señor, han permitido que nosotros poco a poco hayamos podido crecer en ti y aún lo sigamos haciendo. Quiero darte gracias porque es un año más que cumple la iglesia, Señor, que tú has permitido que se haya mantenido en el tiempo, que sus miembros se mantengan unidos, Señor, y que hayan ido creciendo contigo, Padre amado. Quiero pedirte, Señor, que continúe creciendo la iglesia, Señor, que continúe creciendo sus miembros, que pueda abarcar muchas otras personas más y sea de bendición para ellos como también fue para nosotros. Tú eres grande, Señor, eres bondadoso, eres misericordioso, Señor, y sé que oyes los corazones y las súplicas y los agradecimientos de cada uno de sus miembros. La sabiduría a sus pastores, también como a sus miembros del directorio, Señor, para que los continúen guiando, Señor, y todo esto se haga bajo tu mirada, Señor, que sea siempre pensando en ti para el beneficio de todos, Padre amado. A su vez, también quiero aprovechar este momento para bendecir a la familia Yesca Caro. Sabemos que están pasando por un momento de transición, de cambios, de mudanza a otra ciudad, Señor. Y te pido para ellos toda la sabiduría y los guíes, Señor, para tomar las mejores decisiones para su familia, Padre amado. Te pido que este cambio que van a tener sea suave, no sea tan drástico, Señor, y les permitas llegar a su destino con bien y bajo tu bendición, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Te damos gracias porque tú nos mantienes siempre bajo tu cuidado. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, por acá me despido. Les saludo en el nombre del Señor y que tengan un bendecido día. Chao.